Atrás. Este era el servicio crítico que venía a buscar, que me decían a las 12, salí ayer y he visto que llegaba a las 12:58. He ido bajando fuerte, le he bajado 2 minutos. De repente me encuentro un viento muy, muy violento. Bueno, ya se lo igualara con el protocolo de viento activado, que me ponía 35 kilómetros de media. Multiplicas por 2, son 70, y ya vas, que puedes encontrar rachas de 70 o más. Y no, ha habido un momento que se ha levantado de golpe y los árboles, y algunos, hostia, que se me caen encima. Y lo he pasado un poquillo complicado, tengo que utilizar el protocolo al máximo de viento. He encontrado lo peor que te pueden encontrar. Casi. Torbellinos de viento. Es eso que de repente te sacude la furgoneta. Pa, 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 pa. Como si estuviera dentro de un torbellino que le pega por todos lados. Tienes que dejar hacia la frente. Es como frenar un poco y hostia. Iba con quinta. No, cuando me ha pasado eso ya había puesto pasado a cuarta y no me he movido de cuarta. En cuarta puedo ir a 130. Dirígete hacia el norte. Apretaba y dejaba con el freno motor. Dentro de 50 metros. Llevaba en la rotonda, toma la tercera salida. Me voy a Santa Perpetua de Mogoda, que es mi último servicio. A buscar. Ahí hacen botones. Normalmente son una caja, dos, que van a Marruecos. ¿Qué llevo cargado? He cargado 2 palets, que son el peso. Sal de la rotonda. Hace mucho viento, digo, peso, peso. Quiero, dentro de 200 metros. En la rotonda, toma la segunda salida. Si gana el vehículo es más estable, pero no se mueve tanto. Pero todo así, bueno, la madre, que a tiempo de ver esto. Mira, bajando el Sallent a la altura de Vila de Cavalls, más o menos. Empezó, ¡buah! Pero ha sido una explosión y hasta que no ha pasado otra rasa, no ha aflojado hasta un subir, está. No hace tanto viento. Hace viento ligero. Bueno, la mano. Sigo viajando hasta cuando voy notando que va empujando el vehículo, pues voy bajando. Estos tienen freno automático, es decir, que cuando estás en rampa y sales, 3 o 4 segundos te queda clavado, pero no me fío ni un pelo. Mejor asegurarse con estas mierdas tecnológicas, es el de siempre, el freno de mano. Sal de la rotonda. Dentro de 200 metros. En la rotonda, toma la tercera salida. He cargado, sí, esos 2 palets, que son pieles, a Marruecos. Sallent, 3 cajas, Marruecos. Y ya me está llamando la histérica de Yolanda, que es la de tráfico.